con apretado marcador de 4-3. El Real Papantla sumó un triunfo más en el fútbol rápido ranchito de Papantla en su categoría juvenil al dar cuenta del Deportivo Sánchez en excelente partido que dio un gran espectáculo a los aficionados asistentes en la cancha número 2 de esta importante liga. Ambos planteles buscaron la victoria desde el silbatazo inicial, dejando todo sobre la cancha. Las jugadas de peligro se hicieron sentir en ambas porterías, pero los arqueros estuvieron atentos en cada una de ellas para evitar el tanto en este encuentro. Real Papantla llegó con más peligro y los goles cayeron por conducto de Jesús Mera Pérez, quien anotó un par de tantos para su equipo, mientras que Jesús Iván Olarte y Luis Hernández aportarían un tanto cada uno. Por parte del Deportivo Sánchez, respondería en el partido Marco Valencia con 3 goles para su equipo y poner el resultado final de 4-3. Con este resultado, Real Papantla se apunta 3 unidades más y se mantiene con buen paso dentro del torneo, buscando conseguir más triunfos para su plantel, el cual espera mantener el ritmo dentro del terreno de juego en este torneo. Edwin González, Pasión Deportiva.